Buenas tardes. Bien. Bueno, entonces vamos a ir avanzando con el contenido del segundo parcial. El día de hoy vamos a estar trabajando principalmente en utilizar la factorización LU para resolver los métodos que estuvimos viendo, o mejor dicho, para resolver el problema que estuvimos analizando ayer. Entonces, vamos a estar viendo métodos basados en la factorización LU. En la factorización LU. A ver. Ok. Bien, entonces, bueno, recordemos cuáles son las factorizaciones LU que vimos. Entonces, teníamos la factorización de una matriz A como simplemente dividir la L por U. En algunos casos se puede hacer esta factorización. Entonces, tenemos este y también vimos este otro. Y bueno, teníamos este tercero que aunque no lo estudiamos, pues igual le voy a mencionar cómo utilizarlo o cómo se utilizaría ese método para resolver el sistema que nos interesa, a pesar de no implementarlo o de no estudiarlo como tal. Pero la factorización PAQ LU también se puede utilizar para resolver el sistema de ecuaciones lineales o el problema que nos interesa. Ok, entonces, ¿cuál es la situación? En cada uno de estos casos, al final lo que nos interesa resolver es AX igual a B. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Por ejemplo, en este primero es, bueno, si yo tengo expresado A como L por U, entonces esto de aquí, uno lo puede escribir como L por U por X igual a B. Ok, entonces uno para resolver este problema se puede dividir en dos. Primero, resolver este problema. Que L por algún vector Y sea igual al vector B. Entonces, obviamente, para que esto de aquí arriba represente la misma solución que estamos buscando, esta Y debe de ser igual a U por X. Y debemos resolverlo en este orden porque si no, no conocemos quién es Y en la segunda ecuación. Entonces, la cuestión es, bueno, entonces, para resolver un sistema que tenía originalmente de esta forma, ahora tengo que resolver dos sistemas de la misma forma. Entonces, la respuesta es sí y no. Sí, porque son dos sistemas de la misma forma, claro está, pero no porque estos sistemas no son exactamente iguales que el original. Estos sistemas tienen propiedades especiales. Por ejemplo, la matriz L sabemos que es una matriz triangular inferior unitaria. Y la matriz U es una matriz triangular superior normal. Entonces, es una matriz triangular superior. Así que en ambos casos tenemos que son matrices triangulares. Y los sistemas asociados a matrices triangulares se resuelven utilizando, o bueno, tiene un nombre diferente en cada caso. Cuando es triangular inferior, se resuelve utilizando una sustitución hacia adelante. Hacia adelante y los sistemas triangular superior se resuelven con una sustitución hacia atrás. Ok, bueno, y así sería utilizando la factorización IALU, simplemente la factorización LU. Ok, ahora, ¿cómo estaría planteado
si hacemos el análisis con la factorización PALU. Y esto lo voy a bajar un poquito. Ok, entonces con la factorización PALU, nosotros queremos resolver esto. Entonces lo que hacemos es, si yo multiplico esto, esta ecuación por la matriz P, voy a obtener PAX igual a P por B, que a este P por B lo vamos a llamar B prima. Y pues de aquí nosotros tenemos que nos va a quedar LUX igual a B prima, porque PA sí es igual a LU. Usando la factorización en la cual teníamos que buscar el pivote a lo largo de la columna. Y pues a partir de aquí, la idea es la misma. Primero resolvemos el problema L por Y igual a B prima en este caso. Y luego, nosotros tenemos que, habría que resolver U por X igual a SY que encontremos. Y la forma de resolver cada sistema es utilizando sustitución hacia atrás, que es un método de solución mucho más sencillo que, por ejemplo, sacar una inversa o hacer un cálculo de determinantes. Así que nos conviene, si nosotros podemos llevar esto a la forma LU y luego resolver utilizando sustituciones hacia atrás o hacia adelante, entonces eso computacionalmente bastante más barato que sacar una inversa o utilizar el método de Cramer, por ejemplo. Entonces es un método bastante conveniente. Y en el caso de la factorización PAQ LU, en este caso la forma de resolver sería la siguiente. Vamos a ver. Queremos resolver este sistema. A x igual a b. Entonces nosotros aquí multiplicamos por una matriz P. Y nos va a quedar así, igual que el anterior. Ahora, la idea en sí va a ser, que nosotros vamos a hacer en el desarrollo que esta X sea una solución de este problema. Bueno, el problema a lo mejor lo pongo después, pero el punto es que nosotros queremos que ese X se pueda escribir como una Q por Y. Esto implica resolver un problemita ahí. Pero bueno, entonces tenemos esto, que nosotros queremos escribir a X como Q por Y, con el objetivo pues de utilizar la factorización PAQLU. Entonces ahora aquí nos queda LUY igual a B'. Entonces, ¿cuáles serían los problemas a resolver aquí? Primero, que L por un Z sea igual a B'. Ese es el primer problema a resolver. El segundo sería resolver UY igual a Z. Y el tercero sería resolver para X QY. Pero entonces, realmente este último no es un sistema a resolver porque en este punto yo ya conozco Q y en el paso anterior yo encontré quién es Y. Así que realmente no es un sistema a resolver, así solamente es de multiplicar los dos en la matriz y el vector conocido. Pero estos serían los pasos en ese caso. Entonces, ¿de qué depende que yo pueda escribir a X de esta forma? Pues de que haya una solución para las dos primeras ecuaciones. Pero eso siempre normalmente se puede hacer.
porque esta matriz, recordemos que cuando medio lo mencionaba, les dije que era una matriz de permutación también, y pues la matriz de permutación probamos que son invertibles, por lo tanto se puede sacar una inversa, así que sabemos que existe una matriz X que satisface esto, o mejor dicho, que hay un vector Y que satisfaga esto, así que sabemos que lo vamos a encontrar en los demás. Ok, entonces, bueno, esto solo se los dejo para que lo tengamos. Principalmente vamos a concentrar en los primeros dos. Y pues bueno, vamos a ver. Aquí implícitamente tenemos dos cosas en las que trabajar, y es que necesitamos el algoritmo de sustitución hacia atrás y sustitución hacia adelante. Necesitamos diseñarlos, así que vamos a tener que hacer en MATLAB o en Octave un archivo .m que sea de sustitución hacia atrás y de sustitución hacia adelante. Podemos simplemente llamarlos, vamos a ver. De sustitución hacia atrás. Este recibe una matriz U de N por N triangular superior, y recibe un vector B, que visto como matriz se puede escribir como de R por 1, de N por 1, perdón, y la salida va a ser un vector X de N por 1. Entonces, a partir de aquí, tenemos nosotros que crear nuestro algoritmo de sustitución hacia atrás, el cual ya lo vamos a poner en práctica a mano para que tengamos la idea de cómo hacerlo también. Pero estas serían las entradas, una matriz y un vector, y la salida va a ser un vector X. Nombre le pueden poner back substitution. Entonces, le pueden poner así, por ejemplo, para que no pongan todo este nombre. O simplemente backsub. Como gusten. Y la sustitución hacia adelante. En la entrada sería una matriz L de N por N, triangular inferior, y en teoría, para nuestros fines de utilizar la factorización LU, podríamos suponer que la matriz triangular L es también unitaria. Entonces tendría todas las entradas de la diagonal principal iguales a 1. Pero como estos algoritmos son generales, no necesariamente para esta aplicación de la factorización LU, entonces vamos a dejarlo como matriz triangular inferior nada más. Y va a recibir de entrada también un vector B de N por 1. Y la salida debe de ser un vector X de N por 1 también, o de un vector en RN nada más. Y este le pueden poner forward de sustitución hacia adelante. Bueno, la ventaja es que cuando ustedes ya logran hacer uno de estos dos, el otro es prácticamente idéntico, solo que hay que cambiar
O hay que manejar de manera distinta los índices, pero en sí son idénticos en términos al contenido del algoritmo o del contenido del código. Son prácticamente idénticos. Lo que hay que hacer es solamente jugar con los índices. Okay. Entonces, esta es como una especie de tarea porque va a ir en la tarea, pero es más urgente que una tarea. Es decir, aunque no se va a revisar justo ahora, lo importante de hacer esta tarea es que la vamos a estar ocupando durante el parcial, sobre todo cuando resolvamos sistemas con algoritmos o con métodos de factorización LU. Entonces, esta tarea, en teoría es urgente para nuestros propósitos, sería construir los archivos .m de los siguientes métodos o de las siguientes funciones. Por otro lado, cuando ustedes creen archivos .m, ténganlos guardados preferiblemente todos en una misma carpeta de manera regular organizada para que luego ustedes coloquen su directorio, es decir, en Octave, que coloquen la carpeta en donde están, justo en la carpeta donde tienen sus archivos M. Si no, les va a tirar un error de que la función no está definida. Y es porque el directorio no está donde tienen su archivo .m en el cual definieron la función. Entonces, ese es un detalle a tener en cuenta. Y pues bueno. Luego de eso, una vez lo tengan esto, el siguiente algoritmo, pues también va a ser bastante fácil de construir porque es el algoritmo de la solución del problema. Entonces, este siguiente es un algoritmo para resolver a x igual a b usando la factorización PALU. Y voy a mostrarle el algoritmo para la factorización PALU, porque el de la factorización nada más de la factorización LU simplemente es no hacer la multiplicación de la matriz P y ya. Entonces es solamente omitir un paso. Entonces el algoritmo iría así. Primero hay que, bueno, primero sería la entrada. Sería una matriz A de n por n. No, de que esta matriz puede ser cualquiera, en teoría. Y el vector B, de n por 1 o simplemente en Rn. Y la salida es el vector X, que es solución. Ahora, el de aquí sí les voy a dar más o menos la estructura de cómo va a ir el algoritmo. Entonces, aquí vamos a necesitar sí o sí que nosotros podamos hacer la factorización PALU. Entonces, el primer paso sería obtener factorización PALU. Ok. Y el paso 2 sería obtener B prima, que es P por B. Ahora, aquí en detalle, esto se puede hacer de forma implícita. ¿A qué me refiero con forma implícita? Que realmente no lo vamos a calcular. Pero bueno, si ustedes ya lo calculan, también se puede. Simplemente que hay una mejor forma de hacerlo, que es de forma implícita. Ya les voy a explicar cómo.
Y el paso 3 está dividido en dos subpasos. Bueno, aquí sería prácticamente resolver el sistema. A través de, primero, y ahora viene la parte que le expliqué arriba, resolver LY igual a B prima, usando sustitución hacia adelante. Y 2 sería resolver UX igual a Y usando back sub. Y ya está. Una vez ejecutado el paso 3, entonces ya obtenemos nuestro X con la salida. Entonces, técnicamente no hace falta retornarlo, pero igual si lo programan en otro lenguaje, pues a lo mejor sí hace falta retornar el X. Entonces, eso sería en todo caso. Entonces, estos dos tenemos de tarea urgente hacerlos para poder ejecutar esto computacionalmente. Entonces, esto. La factorización PALU en teoría lo necesitamos del parcial pasado, así que si no lo han hecho, lo vamos a necesitar también. Y ahora, este vector B', vamos a ver cómo lo podemos calcular de forma implícita. Entonces, obtención implícita. De B'. Entonces, vamos a ver. Primero voy a ilustrar la idea con un ejemplo pequeño. Si tenemos una matriz P que está dada por esto, es una matriz de permutación, yo tengo que el vector B es simplemente B1, B2 y B3. Entonces, si yo hago la multiplicación directa, voy a llegar luego de bastantes operaciones. Aquí no es tantas porque es de 3x3, pero en general sí son bastantes. Que B' va a ser igual a P por B, que va a ser igual a, que en teoría, si nosotros ejecutamos el comando, lo que va a ocurrir es que va a ejecutar toda la operación de matriz vector. Y al final lo que vamos a obtener es simplemente B3, B2 y B1. Entonces, ¿de qué forma puedo acceder yo a B de forma implícita? Bueno, y esto tiene que ver con algo que les había comentado cuando analizamos la factorización PALU, y es que en sí esta matriz P se puede obtener a partir de un vector. Entonces, vamos a ver. Solo déjenme ver una cosita. Okay. Bueno, el caso es que nosotros podemos almacenar esta matriz P puede almacenarse realmente de la siguiente manera, con un vector, con una P pequeña, P minúscula, que contenga o que el arreglo sea básicamente
el número de la fila de la matriz identidad al que corresponde la fila de la permutación. Es decir, aquí en la primera fila de P está la tercera fila de la matriz identidad de orden 3. Entonces aquí voy a poner un 3. De ahí en la segunda fila está la segunda fila de la matriz identidad. Así que voy a poner un 2. Y en la tercera fila está la primera fila de la matriz identidad. Así que voy a poner aquí un 1. Entonces, ¿qué sucede? Para el vector B, yo tengo que, si quiero acceder a la primera entrada, simplemente hago B1. Ok, ahora, ¿cómo podría yo acceder a la primera entrada de B'? Entonces, yo aquí puedo hacer la multiplicación y luego obtener B', para obtener B' y luego obtener B1, o si utilizo este vector de aquí, yo puedo simplemente hacer B y obtener el elemento que corresponde a P1, que sería B3, que como dijimos, luego de hacer la multiplicación, ese B3 es el primer elemento de B'. Entonces realmente yo a B' puedo acceder a través de este vectorcito P, que me resume, por decirlo así, la matriz. Entonces, si en lugar de guardar toda la matriz, simplemente me guardo tres números, entonces yo puedo calcular implícitamente B y en realidad no lo calculo, simplemente accedo a cómo quedaría B' haciéndolo de esta forma. Entonces, si digamos que en el algoritmo yo necesito recorrer o sumar, por ejemplo, si yo quiero sumar las entradas de B', entonces yo hago for igual sería 1 hasta n y solo quiero sumar las entradas. Entonces, suma, tendría que haberlo definido desde antes, suma igual a 0. Entonces aquí sería suma igual, suma más, y quiero sumar las de B', no las de B. Entonces yo digo suma más B y entre paréntesis PI. En lugar de construir un vector B', simplemente agrego este P acá adentro. Y ahí estaría sumando las entradas de B'. O si por ejemplo no las quisiera todas, sino que quiero solo las primeras 10. Ahí sí puede haber una diferencia, porque si este vector B es de 40 entradas y quiero sumar las primeras 10, entonces ahí no necesariamente sean las mismas B con B', pero puedo acceder a esas, a las 10 de B', a las 10 primeras, a través de este vector P. Entonces así, realmente no lo calculé, simplemente estoy accediendo a él de forma implícita. Y termino el for. Entonces, cuando digo calcular B de forma implícita, es que nuestra factorización PALU nos tiene que retornar. La factorización PALU siempre va a tomar nuestra matriz A y lo que nos tendría que retornar es la matriz L, la matriz U, y en lugar de toda la matriz P, es mejor solo retornar ese vector. Ok, entonces, y pues así podemos hacer los cálculos de forma más sencilla. Entonces, vamos a ver. Okay. La cuestión sería cómo formar este vector P entonces dentro del algoritmo, porque habría que hacerle una pequeña modificación. Entonces, lo que tendríamos que hacer en todo caso es que a este vector podemos empezar definiendo en algún lado del algoritmo que P va a ser 1, 2 y 3. Y en sí depende realmente de cómo ustedes lo hayan programado, porque si estuvieron ustedes guardando
los, ¿cómo se llaman? Los R que correspondían a los intercambios de fila. Entonces, con esa matriz, con ese vector R, uno puede permutar estos de aquí. Si, por ejemplo, yo tengo este vector y al final tuve que permutar la primera fila con la tercera y luego la segunda fila la dejé tal como estaba, entonces la dejé con la segunda. Entonces, ¿cómo tendría que hacer yo aquí? ¿Cómo obtengo el vector P o cómo modifico el vector P? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es considerar una variable auxiliar donde voy a guardar el valor que voy a intercambiar. Es lo mismo que uno hacía en programación de intercambiar el valor de entre dos variables. Añadíamos una auxiliar o una temporal en el cual guardo el valor de donde voy a del primero de ellos, del que voy a de cualquiera de ellos en sí. Por ejemplo, guardo P1. Luego, digo yo, P de 1 va a ser igual, no le voy a poner 3 porque en teoría no siempre es, no sé quién es 3, pero voy a decir que va a ser igual a P de R1. Luego qué voy a hacer? Pues que en P de R1 voy a guardar el valor auxiliar. Y ya está. Aquí con estos tres ya intercambié los valores de 1 y 3. Y luego de ejecutar esta operación, si yo imprimiese el vector P, me saldría el vector 1, 2, perdón, 3, 2 y 1. Y en teoría yo debería hacer este mismo procedimiento con o para moviéndome a lo largo de todo el vector R, que es donde guardaba los intercambios de fila. Entonces, lo que pasa es que en el segundo no va, este intercambio no va a generar nada. O sea, en la segunda iteración, que sería cuando hacemos con este 2, ejecutaría esto, auxiliar igual a P2. Luego P2 sería P de R2. Lo que pasa es que internamente R2 es igual a 2, así que no estoy haciendo realmente nada aquí, pero lo ejecutaría de esta forma. Y P de R2 sería igual a auxiliar. Y ya. Entonces, técnicamente aquí todo el proceso completo debería de ser recorrer estos dos conjuntos de operaciones y al final el vector P nos va a quedar así. Si aquí hubiese algún cambio, eso se vería reflejado aquí al final. Entonces, prácticamente lo que estoy diciéndoles hoy es que hay bastante trabajo que hacer y una de las razones por las que les estoy diciendo todo este trabajo de un solo es porque mañana no vamos a tener clase, mañana necesito estar en la universidad. Entonces, no vamos a poder tener clase porque ocupo estar a la 1, así que tendría que salir antes de la 1, lo cual choca con la hora del curso. Entonces, porque si me queda larga. Entonces, les estoy dejando más o menos como cosas por hacer que pueden tomar tanto hoy como mañana durante la clase para trabajarlo. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces básicamente, si no tenían implementado esta guardar este vector R, que es el que guarda los intercambios de fila, recuerden que R1 sea igual a 3, lo que significa es que primero nosotros intercambiamos las filas 1 y 3. Y que R2 sea igual a 2 significa que en el siguiente paso nosotros no intercambiamos la fila 2, porque en teoría lo que decimos aquí es que intercambiamos la fila 2 con la fila 2, o sea que se quedó igual. Incluso, bueno, entonces eso primero.
Luego, si luego de implementar ese R, en sí lo que hay que ejecutar es un for desde i igual 1 hasta n menos 1, porque esas son las dimensiones de R. R siempre son n menos 1, porque hay un R. De hecho, les miento. R hay más. Vamos a ver. ¿Cuántos tendrían que haber? De hecho, podría haber hasta un tercero aquí. Vamos a ver. Revisar una cosita. Esto es importante. Está. Ok. Ah, no, sí, es uno por cada columna. Entonces, sí, va a ser hasta n-1. Esta recuerden que es simplemente para la obtención del pivote de cada columna. Así que cada una de las entradas está asociada a una de las columnas. Así que el método de factorización LU tiene n-1 iteraciones, con lo cual R va a tener dimensión n-1. Y pues pueden colocar directamente n-1 o pueden simplemente colocar size R. Daría lo mismo porque son la misma cantidad. Y pues luego ejecutan todo esto. Si quiere, bueno, lo ejecutan así. AUX igual PI, que es simplemente el cambio. Y bueno, es este for. Y si ustedes quieren, podrían colocarle un if al principio, en el cual ustedes comparan simplemente que i sea distinto a pi. Entonces, ese if es solamente para que no ejecute esto, pues si sucede este caso, porque en sí vamos a hacer tres operaciones que no van a aportar nada, pero pues tampoco son tantas operaciones, solo son tres. Entonces, puede colocarse ese if ahí para que no se ejecuten. De hecho, creo que puede ser recomendable porque si estamos en tamaños grandes y hay un montón que son iguales, pues ya sería bastantes veces lo que habría que hacer. Entonces, podría ser útil mejor ponerle este if al principio, porque solo en este caso, solo cuando sean iguales, perdón, solo cuando no sean iguales, es que nos interesa hacer este cambio. De lo contrario, que se quede igual. Ok. Entonces, tenemos esto. Aquí. Ahora bien, vamos a... Entonces, vamos a ver. Hay una forma de hacer o de resolver utilizando factorización LU en la cual nosotros no ejecutamos realmente o no precisamos de hacer la factorización PALU, sino que la hacemos dentro del mismo código. Es decir, ya conociendo los pormenores de la factorización PALU, entonces nosotros podemos tomar de esa factorización lo que realmente necesitamos. Y pues eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces, resolver a x igual a b.
sin calcular factorizaciones directamente. Directamente. Entonces, en sí las entradas serían las... vamos a ver. Revisar la cosa. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Nosotros vamos a partir de este sistema a x igual a b y lo vamos a transformar directamente mediante el logaritmo en este sistema. Entonces, entonces, ¿cuál va a ser la entrada de este algoritmo? La entrada va a ser la misma de siempre, la matriz A y el vector B. ¿Y cuál va a ser la salida? La salida van a ser tres cosas. Primero, una matriz triangular superior. Triangular superior. Vamos a retornar también el vector B prima. El cual es TN por 1. Y vamos a retornar en sí los multiplicadores. En sí vamos a retornar la matriz L, pero ya les voy a decir de qué forma. Triangular inferior unitaria. Y la cuestión es que nosotros vamos a retornarlo de tal manera que estas dos están almacenadas en A. Entonces, esta matriz triangular inferior solamente vamos a obviar los términos, los elementos de la diagonal. Y en la matriz triangular superior, en la parte triangular superior de A, va a estar toda la matriz U. Entonces, en este caso, pues el algoritmo sí está dado un poco más específico y va a ser el siguiente. Entonces, primero tenemos un ciclo for de K igual 1 de K igual 1 hasta N menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a tener que hacer la elección del K, que básicamente vamos a elegir el RK. Entonces, como es un algoritmo, pues no estoy escribiendo todo el código como tal, sino que voy así dando la idea. Entonces, primero es encontrar K tal que vamos a ver. Permítanme, aquí la cosa es encontrar RK, que es simplemente los elementos del vector R, tal que
A sub RK sea igual al máximo para I para J entre 1 y, o qué sería para I entre 1 y N del máximo de los valores absolutos de A en la fila I y columna K. Y pero de hecho aquí no es desde I igual 1 hasta N, sino que es desde K hasta N. Porque nos interesa la submatriz, desde K, desde elemento K, K hasta el elemento N, N, la submatriz que se forma ahí. Entonces me interesa desde la fila K hasta la fila N, desde la fila K para abajo, básicamente. Y el RK va a ser el índice en el cual este es RK, K, o sea, la fila RK es en la que va a estar el máximo. Eso es lo primero que hacemos. Entonces, luego vamos a intercambiar las filas. Intercambiar las filas K y RK de A. Y las entradas K y RK de B. Porque recuerden que aquí estamos trabajando con los dos directamente. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pues tendríamos que hacer un ciclo for para J igual desde K hasta N, en el cual nosotros intercambiamos RKJ, lo intercambiamos con RKJ. Y ese intercambio ustedes lo pueden hacer con esto que hicimos acá. Simplemente ya no va a ser P y R, sino que va a ser con los elementos de la matriz A. Y aquí es, disculpen, no era RKJ, era R, era A, KJ. Y también vamos a hacer lo mismo con B. La entrada RK va a ser intercambiada, aunque esto de hecho esto de aquí realmente está fuera del for, porque no depende en ningún momento de J. Solo déjenme ver. Sí, realmente este podemos terminar el for aquí y luego ejecutar el intercambio de BK y B sub RK afuera. Porque este for en sí solo es intercambiar las filas de A para el de J igual K hasta, perdón, hasta N. Y hacer esto. Ok. Y el B sub K y el B sub R, el B sub R sub K no dependen de J, así que pueden ir afuera. Ok. Después formamos los multiplicadores. Multiplicadores para el paso K, porque recuerden que todos estos números que estoy haciendo aquí son subpasos para cada uno de los K que representan los pasos. Entonces, en sí, vamos a formar los multiplicadores para la columna K. Entonces, sería
por desde i igual 1, perdón, desde i igual k más 1 hasta n, en el a sub i k vamos a guardar menos a sub i k entre a sub k coma k. Que son los multiplicadores. Ya está. Entonces, lo interesante aquí es que primero nosotros vamos a hacer esta operación, que es formar el multiplicador, y lo voy a guardar justo en esta misma entrada. Porque en sí ya no me interesa. El objetivo de tener este multiplicador es yo poderlo utilizar para cancelar esa entrada. Así que ahí me va a quedar un cero, el cual simplemente no está siendo utilizado, así que voy a guardar el multiplicador ahí. Les había comentado algo al respecto. Y pues ahí está. Luego de los multiplicadores, lo que nos toca es actualizar la matriz, la submatriz de la fila K y la columna K hasta la fila N, columna N. Entonces vamos a actualizar las filas y columnas de A básicamente lo puedo resumir diciendo, vamos a actualizar esta matriz, ya que manejamos un poquito los comandos de Octave y MATLAB, desde K sería desde K más 1 hasta N fila y K más 1 hasta N en columnas. Esa es la matriz que vamos a actualizar. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con un for. En este caso sería igual K más 1 hasta N. Lo que nosotros vamos a hacer es otro for de J igual K más 1 hasta N, en el cual pues A sub i j va a ser igual a sub i j más el multiplicador, que en este caso era este es el multiplicador, entonces sería i k por A sub KJ. Aunque déjenme revisar una cosa. Sí, está bien así. Entonces recuerden que este ya no es el valor original, sino el nuevo que contiene el multiplicador. Y pues así se van actualizando todas las filas. Y por último, lo que hacemos es actualizar el vector p. Que es algo parecido, solo que aquí necesitamos nada más un for. Que, de hecho, para no volver a hacer todo el ciclo for, creo que lo podemos meter aquí. Déjenme ver si se puede. Solo que lo puedo meter aquí. Aquí. Entonces, voy a actualizar esto y el vector B. Entonces, vamos a ver. Sería que en BI voy a colocar BI. Permítanme. Y le voy a sumar el multiplicador a sub i k, que observen que solo depende de i y de k, que es el for de afuera, por b sub k. Entonces puedo colocar esto dentro del for y así me evito hacer otro for aparte. Y está.
Técnicamente aquí el que estamos actualizando es B desde K más 1 hasta N también. Las primeras filas no están siendo modificadas, pero igual, solamente para dejarlo explícito. Y pues bueno, luego de todo esto, lo que nos queda es la matriz A, dividida de como lo planteamos antes, y los multiplicadores en la parte de abajo que conforman la matriz L, de hecho. Entonces, tenemos todo esto y el vector B fue modificado en el proceso. Entonces, ¿qué nos restaría aquí? Luego del for, entonces nosotros ejecutamos una sustitución hacia atrás. Entonces diríamos Y igual. Vamos a ver. Una sustitución hacia atrás. Solo que esta sustitución hacia atrás sí tiene que ser programada para unitarias, es decir, vamos a ver, sería backsub, no, sería una sustitución hacia atrás. Primero es una sustitución hacia adelante, que sería forward sub, y le voy a poner un 1 porque va a ser una aparte, no va a ser exactamente la misma forward sub de antes, porque aquí necesitamos sí o sí tenerla configurada para matriz triangular inferior unitaria. Es decir, lo que en sí necesitamos es no que no divida entre el elemento de la diagonal, y le vamos a pasar la matriz A, que fue modificada en el proceso anterior, y le vamos a pasar el vector B que fue modificado también. Y luego de esto, X, que es el vector que vamos a retornar, vamos a resolverlo utilizando una backsub. Esta es normal. Usando como la matriz A y el vector Y. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener principal cuidado? Es que en las dos sustituciones, en la back y en la forward, y hacia atrás o hacia adelante, entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que los elementos que se utilizan en la sustitución son simplemente de la matriz triangular, en el caso de forward inferior, y en el caso de backward o de back sub superior. Entonces, realmente no importa que le pasemos la misma matriz A, porque o lo que nosotros hicimos acá es simplemente tomar la parte triangular superior de A. Realmente no le importó a este algoritmo, no le debería de importar que sea la parte inferior, triangular inferior, porque en teoría debería de haber ceros, pero si no hay ceros, entonces solo los va a ignorar. Y en la back sub también, solo que ahí es al revés. Lo que va a ignorar es, en este caso, la parte triangular inferior, y aquí la parte triangular superior. Ok, dígame. En el primero, en forward sub, ¿Sí? si toma la triangular inferior, no tomaría la diagonal de U en este caso. Es correcto. Por eso le estoy diciendo que hay que hacer una modificación y llamarlo forward sub 1, que este sea como uno aparte, sería un tercero, que es una pequeña modificación en la cual no considera la diagonal, sino que supone que son las entradas iguales a 1 en la diagonal. Ok, listo, listo. Entonces sí, sería un tercer archivo .m que se llama parecido, pero con una modificación aquí. Este 1 es solo para denotar de que es con matrices unitarias. Entonces, bueno, aquí terminamos la clase de hoy. Tenemos ese trabajito que hacer, es bastante trabajo, pero tenemos también el día de mañana. Igual, van a ver algunas cosas de estas, yo se las voy a traer también. Pero sí es importante que las vayan trabajando entre hoy y mañana. Yo de ahí el jueves, que retornamos a clase, voy a traerles unas cuantas cosas de estas para que las miremos en ejecución. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar.
Sino entonces, que tengan feliz tarde. Nos platicamos el jueves entonces. Nos vemos el jueves, Lee. Feliz tarde. ¿Listo? Feliz tarde, Entonces, Lee.